Bueno, señores, hay gente que se molesta porque uno hace estos programas. Siempre he dicho que la finalidad es ser crítico. No podemos abandonar lo crítico, independientemente que uno le reconozca los méritos a algunos gobernantes o políticos. El problema es que hay políticos que se acostumbran a que solamente hablen bien de ellos y no mal. Y entonces los departamentos de prensa te envían laboratorios, bots en contra. Y de verdad, como nosotros no tenemos ninguna aspiración más que enjuiciar, mostrando los hechos y opinando, por supuesto, como es nuestro derecho, no nos preocupa que nos envíen bots, o sea, los robots de Twitter, de todas las redes, inventen lo que les dé la gana. Yo estoy en paz con mi conciencia. Digo todo esto porque seguimos viendo en Venezuela situaciones bien lamentables. La muerte de cuatro Yanomamis. Los Yanomamis son patrimonio de la humanidad. Son una tribu que vive en el Amazonas, no sé cómo expresarlo, de manera pura. Es más, a veces se restringe el contacto con el resto de la humanidad porque como ellos no tienen, como han tenido prácticamente, muchos han tenido muy cero contacto con el resto de la población, no están inmunizados. Y cualquier visita, fíjese esto, una gripe los puede matar. Ellos han venido siendo diezmados poco a poco por esto que llaman el modernismo. Gobiernos insensatos, tanto el de Brasil como el de Venezuela, que no se han percatado del daño de mantener esos pulmones de la humanidad que es el Amazonas, incluidos sus habitantes. Y digo yo que es lamentable. Muy lamentable. Sobre todo en un régimen que dice que es indigenista y que dice que nadie se había ocupado de los indígenas como ellos. Entonces ayer mataron, ayer, antes de ayer mataron, fin de semana, cuatro Yanomami. Eso es un crimen que pesa mucho. ¿Cómo les explicaría yo? Imagínense ustedes ma matar a cuatro precursores. Testigos de la evolución de la humanidad. Es terrible, es terrible. Pero además, los indígenas Yanomami, como muchos indígenas, no se sienten interpretados ni protegidos por estas autoridades. La Fuerza Armada Venezolana lamentablemente ha utilizado las fronteras para enriquecerse, para establecer mafias, en complicidad con sectores políticos y fuerzas armadas. Es bien lamentable, bien doloroso, y ellos están pidiendo, pidieron allí, tenían secuestrado un militar, que se cumpla la justicia de ellos, que según la Constitución prevalece por encima de la otra justicia. Esto que viven los Yanomamis también los han vivido los indios de la Sierra de Perijá, los Yupa. Digamos que los indios guajiros estamos modernizados y se han adaptado a la picardía de los del hombre blanco, vamos a decirlo así de una manera. Y así en varias partes de Venezuela. Y esto no solamente, también tengo que ser honesto, esto no solamente ha pasado en Venezuela, ha pasado en el mundo. En los Estados Unidos también ha pasado, solamente que allí tienen una reserva donde ellos aplican también sus leyes. Y bueno, estamos viendo pues el crimen de cuatro Yanomami. Ojalá, aspiramos y esperamos que haya justicia. Aspiramos y confiamos que haya justicia, independientemente de nuestra consideración sobre el sistema de justicia venezolano, el que impera, y la complicidad de algunos sectores políticos sobre lo que ocurre en Venezuela. Quería hacerles esta breve introducción. Ayer no tuvimos programa, ciertamente no me está siendo fácil, porque a diferencia de otros exilios, el nuestro no es de oro y no es fácil. Quizás tenga que dejar esto y dedicarme solamente al blog. O al portal, trataremos a lo mejor, aunque sí hay dos, tres personas que lo ven a uno y que están interesados en que uno diga estas cosas. De todas maneras, muchas gracias por el apoyo, pero no es fácil. Bueno, estamos en el amanecer venezolano. Eso que ven ustedes allí es Margarita. Vamos a partir pantalla para empezar a compartir las noticias. Vamos a ver, agrandamos aquí un poquito.